Vengonos y las sedes. A continuación, las noticias en español. Soy Jorge Simón. Tagengo keita email samemo ni toruxio. Registrémonos en el correo multilingüe de Samemo. Invitamos a todos los extranjeros que hablen cualquier idioma a inscribirse en este Tagengo keita email o correo móvil multilingüe para recibir importantes y diversas informaciones periódicas sobre la prevención del terremoto de Tokai, la vida cotidiana, así como información correspondiente a la ciudad de Shizuoka. Samemo será enviado por medio de office@samemo.jp. Por eso, para los celulares que han sido bloqueados para no recibir mensajes de gente que no conozca, tienen que hacer la configuración correspondiente e incluir esta dirección. Para registrarse puede elegir dos maneras. Una es enviar un email en blanco a la siguiente dirección: esp@samemo.jp. Inmediatamente después recibirá un mail de confirmación y así ya estará hecha el registro. Otra manera para los móviles que tengan lector de código de barras es sacarle la foto al código que aparece. Haga clic en la dirección de correo electrónico que aparece y elija el lenguaje que desea. A continuación, envíe un mail en blanco. Después de unos minutos recibirá un mail de confirmación de la dirección que hemos indicado, office@samemo.jp. Esta inscripción es gratuita. Recordamos que para las personas que tengan bloqueados sus emails, en cuanto reciba el email de confirmación desde la central, tiene que configurar para incluirlo en su agenda de direcciones. Los idiomas en los que se incluye son japonés fácil de entender para extranjeros, inglés, chino, tagalo, portugués, indonés, vietnamita y, por supuesto, el español. Puede incluirlo en las direcciones, es decir, si quiere que le envíen el mail en español, tiene que escribir esp@samemo.jp, pero para los demás idiomas serán direcciones diferentes. Si necesita más información, puede ir a la oficina de SEIM o llamar al teléfono 054-273-5931. También puede escribir un email a office@samenet.jp. A continuación, la información para la prevención del terremoto de Tokai. Letreros del nivel del mar y edificios de evacuación. Se han instalado señales de indicación del nivel con respecto al nivel del mar en la ciudad de Shizuoka. Son letreros que están colocados en postes, en lugares cercanos al mar y en las tiendas de 24 horas. Serán útiles para saber en qué nivel está y hasta dónde debe evacuar cuando suceda una alarma de tsunami. Están escritos en japonés, inglés, chino, coreano y portugués. También existen edificios de evacuación que se encuentran cerca del mar. Si en algún caso tuviera que huir y no tiene tiempo, o si no hubiera otro edificio más alto, puede refugiarse en estos lugares. Los edificios de refugio están hechos de hormigón reforzado con acero y cuentan con más de 3 pisos. Dentro de la ciudad de Shizuoka hay 111 edificios y puede encontrarlos en la web de la municipalidad. En ella tiene un mapa donde se indican todos los edificios. Las personas que vivan cerca de la playa deben verificarlo directamente. Muchas gracias.